Kamisaraki, Imainaya, Yorana, Kuosa, Apasa, Mari Mari Pulamien, Mari Mari Compuche, Mari Mari Compuwenui. Muy buenas tardes, desde la Subdirección Nacional de Pueblos Originarios, les damos la bienvenida a la inauguración virtual de la Muestra de Artes Visuales Contemporáneas, Indígenas y Afrodescendientes, ACS Renacer con la Tierra 2020. Esta muestra surge de la convocatoria ACS Encuentro de las Culturas Indígenas y Afrodescendientes 2020, certamen organizado por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio a través de la Subdirección Nacional de Pueblos Originarios del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural. Y en esta oportunidad es exhibida en el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. La muestra será abierta al público de manera presencial cuando la situación sanitaria lo permita, mientras, como un adelanto, podrá ser visitada en un recorrido virtual, el cual presentaremos el día de hoy. Antes de continuar, saludamos a quienes nos acompañan en esta inauguración. Director Nacional del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, Carlos Mayet Aránguiz. Subdirector Nacional de Pueblos Originarios del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, José Ancán Jara. Director del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, Francisco Esteves Valencia. A las y los integrantes del jurado, y de manera muy especial saludamos a las y los artistas, creadoras y creadores de las obras que fueron seleccionadas en el concurso ACS, Encuentro de las Culturas Indígenas y Afrodescendientes 2020, y que componen esta nueva versión de la muestra. Saludamos también al público que hoy nos acompaña. La Subdirección Nacional de Pueblos Originarios del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, en colaboración con el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, presenta la muestra ACS Renacer con la Tierra, como un espacio que tiene por objetivo contribuir a la difusión de las artes visuales contemporáneas como un ejemplo de la vitalidad de las culturas indígenas y afrodescendientes. Esta cuarta versión tiene como concepto curatorial, que inspiró la convocatoria, Renacer con la Tierra. Este alude, en primer lugar, al vínculo connatural de estas culturas con la Tierra y, por extensión, al territorio, esto es, al espacio concreto y a la vez simbólico que contiene todos los elementos culturales fundantes de estos pueblos. La Tierra, territorio, es por ello vista como vista por todas las culturas indígenas y afrodescendientes como la madre fecundadora y renovadora de la vida, incluso más allá de la muerte física de sus habitantes. La tierra es también la raíz, el anhelo permanente construido en la ausencia que conforman las diásporas. La muestra que hoy inauguramos presenta las 15 obras seleccionadas por un jurado especializado en arte contemporáneo e indígena, compuesto por Cristian Vargas Payahueque, Fernando Pérez Oyarzún, Lucrecia Conguet Iribar, Jorge González Loce, Paula Baeza Pailamilla, Luis Alarcón López y Pedro Meje Rosso, el cual dirimió en una evaluación ciega y distinguió 3 primeros lugares, 3 menciones de honor destacadas y 9 menciones honrosas, entre las cuales hay representantes de los pueblos mapuche, tribal afrodescendiente, aymara, diaguita y rapanui. Luego de esta introducción, invitamos a Francisco Esteves, director del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, para que nos dé un saludo. Bueno, Aileen, muchas gracias por la presentación. Es un honor para nosotros poder tener esta iniciativa conjunta con el Ministerio de la Cultura y particularmente con la Subdirección Nacional de Pueblos Originarios del Servicio Nacional de Patrimonio Cultural. Saludar particularmente a Carlos Mayet, a José Ancán, que están presentes en este diálogo de presentación de lo que son las 15 obras
que fueron premiadas, reconocidas en esta y que se van a presentar a través de una exposición que es presencial en el Museo de la Memoria, pero que también se puede visitar de manera virtual. Es particularmente significativo que esta inauguración ocurra hoy, 24 de junio. Estamos en la fecha del solsticio de invierno. Ha habido un gran avance en el sentido de que se reconozca finalmente como un día feriado el Día de los Pueblos Indígenas. Y ello tiene relación con la urgencia de hacer visible el arte contemporáneo de las comunidades indígenas y afrodescendientes. Este desafío tiene tremenda significación porque estamos en un momento muy crucial, en un momento donde tenemos que repensar y reampliar el campo y el concepto de los derechos humanos, entendiendo que la vital importancia que tienen los derechos de los pueblos indígenas, que son derechos colectivos, que son derechos de los pueblos, y al mismo tiempo reconocer la importancia fundamental que tiene en nuestra cultura, esta cultura plural, esta cultura diversa, que tenemos que ir desarrollando en el país, reconocer la importancia principal que en esta cultura tan diversa y plural tienen los pueblos indígenas y el pueblo tribal afrodescendiente. Aquí se ha hecho un trabajo bien notable por parte de quienes, bueno, presentaron sus obras, un trabajo también de curaduría para conocer el sentido de estas obras y después darles un reconocimiento y finalmente un trabajo de presentación de ellas en el museo. Ahí hay un equipo que ha trabajado en esto, del área de museografía del museo, junto con, por cierto, con José Ancán. Es un momento significativo para nosotros que podamos abrir esta exposición ya presencialmente en el museo cuando ello sea posible y que las muchas personas que van al museo la visiten porque tiene que ver con los tiempos que están viviendo, que estamos viviendo. Y en estos tiempos es urgente reconocer identidades, reconocer compromisos en el campo de los derechos humanos y asumir las responsabilidades que tenemos las instituciones en esta materia. De manera que muchas gracias nuevamente por esta oportunidad de estar juntos en esta importantísima iniciativa. Muchas gracias, Francisco. Bueno, a continuación invitamos al director nacional del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, Carlos Maillet, para que comparta unas palabras. Muchas gracias, Aileen. También agradecer al Museo de la Memoria, agradecer a la Subdirección Nacional de Pueblos Originarios, también a todos los presentes, a los y las presentes, y a todos quienes nos están siguiendo por las distintas redes sociales en esta exposición, en este lanzamiento de este catálogo. A nombre del Servicio del Patrimonio Cultural, yo quería agradecer esta invitación, porque para nosotros es un orgullo en todo lo que tiene que ver con lo que favorezca realzar, poner en valor, salvaguardar, acompañar lo relativo al artes visuales indígenas y afrodescendientes. Para mí, personalmente, como arquitecto, también es una materia que yo encuentro fascinante, que queremos seguir construyendo, apoyando, gestionando para que sea realzado, como ha dicho el director Jaime Esteve. Solamente quería hacer un hincapié de la importancia, de la relevancia que tiene el arte visual indígena contemporáneo. Yo creo que hoy en día este arte visual engloba también las manifestaciones culturales tradicionales que se han heredado. También
recoge fundamentos muy relevantes en cuanto a lo que es la reflexión, el estudio, la síntesis de los diversos elementos formales y de contenido provenientes de la historia del arte universal e indígena y la tradición cultural originaria. Yo creo que esta labor de reinterpretación, de significación cultural, emprende y emprendía por los diferentes y las diferentes artistas contemporáneos, aborda un conjunto de nociones que parafrasean y tensionan las respectivas bases culturales por todos conocidas o históricas que nosotros hemos asimilado. Y se ha podido traducir en diferentes símbolos, en diferentes conceptos, en diferentes tiempos, y en esta exposición, en este catálogo, en esta obra, se puede exponer de manera muy, muy elocuente. Creo que un rasgo común de estas manifestaciones es que estas obras refieren una suerte de simbiosis, de conjunto, de encuentro crítico, de este proceso creador, desde un creador, desde una creadora, con las por todos conocidos contingencias históricas actuales que vive no solamente nuestro país, sino que el mundo entero. Por eso nos llena de orgullo estar aquí presentes y agradecerles a todos en esta presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, director. Ahora hago entrega de la palabra a José Ancán, quien es curador de la muestra Axe Renacer con la Tierra, quien referirá a cada una de las obras compartiendo el recorrido virtual. José. Gracias, Aileen. Gracias, Francisco. Director Carlos, por sus palabras. Bueno, la idea de esto es hacer este recorrido virtual, que esperamos que esta muestra efectivamente sea inaugurada presencialmente, como todos esperamos, dentro de poco, si las condiciones lo permiten, y poder encontrarnos, porque las exposiciones de arte se tienen mucho de esto, de lo encuentro entre las personas, entre los creadores y las creadoras que son los protagonistas y las protagonistas de este tipo de acontecimientos. Yo como subdirector de la pueblo originario del Servicio del Patrimonio, agradezco esta alianza que hemos establecido con el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Hace rato este concurso lleva esta su cuarta versión. Nosotros, este concurso también es como un correlato, como nosotros hemos ido avanzando en los montajes, porque empezamos en un patio del GAM hace 5 años atrás, y en una estructura que nosotros diseñamos a propósito para esta muestra. Después pasamos 2 años después a otro patio, que es el patio del Museo Precolombino, que fue un evento, no fue casual esa elección de ese espacio, porque queríamos hacer como una intervención, una especie de nave espacial que caía en este espacio que refería al arte precolombino, precisamente, y con arte contemporáneo. Entonces era como este alunizaje, era como mostrar que el arte, que el mundo indígena también tenía contemporaneidad y también tenía vigencia, presencia en lo contingente, en lo actual. Y en este último concurso también, estos temas administrativos, nosotros trabajamos mucho como subdirección, tanto en la consulta previa como después en el programa, en la inclusión del pueblo afrodescendiente, y ahora lo incluimos formalmente en la convocatoria, y tanto es así que esto era una presencia muy importante en este concurso, como ustedes van a ver a continuación. Entonces, vamos a saber cómo entrar a esto. Compartir, ahí estamos. La idea de esto es hacer un recorrido virtual que a la vez también un desafío tecnológico que nosotros ensayamos en esta necesidad de querer montar la muestra de todas maneras. Y primero decirles que nosotros al concurso nació con un nombre bien, bien genérico, que era Encuentro de las Culturas Indígena, así como bien genérico. Y a partir del año 2020 nosotros relevamos y transformamos, le pusimos este nombre, que es AXE, ¿ya?
Bueno, como siempre sucede en este tipo de cosas, estamos con los problemas tecnológicos aquí. Ya, ahí estamos. Este concurso desde 2020 tiene este nombre, que es AX. Nosotros le pusimos este nombre porque quisimos relevar una palabra que es de una cultura indígena que está particularmente olvidada dentro del contexto actual de este país, de Chile, que es el pueblo Nikenk, o de Huelche, que habitaba el extremo austral de este continente, y que no por casualidad fue el primer pueblo con el cual entró en contacto la expedición de Hernando de Magallanes en el año 1520. Dentro de la cultura Onikenk o de Huelche, este concepto AX refiere a el concepto de pintar y escribir al mismo tiempo, es decir, son sinónimos. Y esto tiene que ver con un arte que utilizaba este pueblo, que era la pintura de sus quillangos, que eran las mantas de piel de guanaco con las que ellos se cubrían para protegerse de las inclemencias del tiempo en esa parte del territorio. Esas mantas, como ustedes saben, la parte con la parte de la lana iba hacia adentro, y la parte hacia afuera, ellos, las mujeres de este pueblo, las decoraban con pintura, con dibujos de gran abstracción, en la cual estaba referido símbolos que hacían referencia a los linajes de esta familia y elementos distintivos de ese linaje. Y esos quillangos eran heredados de por generaciones. Y eso, esa pintura que establecían en los quillangos tenía ese nombre, AX. Nosotros también en este concurso, en esta convocatoria, en cada uno de los concursos, nosotros hemos establecido un concepto curatorial, y esta vez, además, fue el tema de renacer con la tierra por una referencia directa. Nosotros en todos los concursos hemos tenido como eje fundamental el territorio como el elemento fundante de las culturas indígenas. Y también de la cultura afrodescendiente, donde todo es el elemento que sintetiza toda la cultura y a la cual todos nosotros referimos en todas nuestras apelaciones, tanto a nivel concreto como a nivel simbólico, la tierra y el territorio real como el territorio simbólico. Y por eso le pusimos, y sobre todo en el contexto que nosotros estamos habitando actualmente en el mundo, le pusimos este concepto, renacer con la tierra, a este concurso. Aquí en esta está también el concurso, bueno, la historia del concurso, de las cuatro versiones que ha tenido hasta ahora. Entonces ahora vamos a iniciar el recorrido por las obras que constituyen esta selección, que fue establecida por un jurado, como se dijo ya. Son 15 obras que constituyen esta muestra. Hay tres obras ganadoras, primero, segundo, tercer lugar, tres menciones de honor, que fue establecida como una mención especial por el jurado en el concurso, que fueron obras que se distinguieron de las demás menciones honrosas, y 9 menciones honrosas. Ya entonces vamos a iniciar el recorrido en la sala del tercer piso del Museo de la Memoria, por la obra que ocupó el primer lugar en el concurso, acá, que está en este espacio. La obra que Yekumun, que pertenece a Daniela Catrileo, que nos acompaña en esta oportunidad y que está acá, y yo en este minuto le daría la palabra a Daniela para que ella nos hablara de esta obra, que es un video instalación. Daniela, además de ser artista, es escritora y poeta, como ustedes saben. Daniela, por favor. Mari Compuche, Mari Pulamien. Bueno, Kume Guñol Tripantu Pulamien, Ka Kiñe Poyen Chalín. Bueno, les saludo a todos, a todas y a todos quienes están presentes. Por supuesto, gracias por permitir mostrar este trabajo. Este trabajo tiene como nombre Yekumun, que es una especie de traducción en Mapudungún
o una palabra que en el fondo también quiere decir como esparcir semillas, como una traducción también de lo que es la etimología de la misma diáspora. Y es una obra audiovisual, una obra que reúne varias intervenciones performáticas en diferentes puntos de Santiago Guaya, y a través de un elemento particular que es un pontro, ¿no? Que es un tejido de mi abuela, Juana Coyiwin, la madre de mi papá, que es el único elemento que en el fondo queda de ella como herencia familiar, como espacio de memoria. Y bueno, esto lo construí a través también del diálogo con mi papá, con mi abuelo, con las hermanas de mi papá también. De hecho, le quiero dedicar hoy día esta obra justo a una de sus hermanas, Rudy Catrileo, que falleció hace muy pocos días. Y bueno, sobre todo, armar esta obra, como les decía, es un trabajo igual colectivo. O sea, más allá de que uno tenga acá una especie de autoría o de nombre al pie, también no podría haberla hecho sin esos diálogos familiares, sin el permiso, por supuesto, también de mi familia para compartir esta historia, y por supuesto de mi compañera de trabajo, que también siempre me acompaña en varios proyectos, que es Rocío García, quien está a cargo un poco de la cámara y también de la edición del video, y del trabajo musical de Elizabeth Wewentru a través del violín. Bueno, como les comentaba, Yekumun en el fondo quiere decir esparcir semillas, es a través de este tejido que se va viajando a lo largo de diferentes puntos y trabajado como una especie de pancarta, ¿no? Una exhibición que se logra a través de ver el tejido también como una escritura, como una herencia, pero también como un espacio de imaginación, de creación de alguien ausente, ¿no? De una memoria que está ahí, solamente viva a través del diálogo y de la memoria colectiva común. Más o menos eso es lo que muestra este video, y bueno, les invito por supuesto a que puedan conocerlo, cuando también lo puedan ver, por supuesto de forma presencial, pero por ahora por todos los otros canales que están disponibles para poder presenciarlo. Salto. Chaltumay, Daniela, bueno, para todas las personas que están viendo esta transmisión, este recorrido virtual está disponible en la página de tanto del Museo de la Memoria como del Ministerio de las Culturas. Y todas las personas van a poder hacer este mismo ejercicio que estamos haciendo nosotros, retroceder, avanzar, detenerse en una hora. En estos puntos azules está el registro del video, para que ustedes sepan, cuando, si ustedes pinchan acá, se puede ver el video entero. Ya, entonces ahora vamos a pasar a la obra que ganó el segundo lugar. Aquí hay una fotografía de todas las personas, los ganadores, los 15. Vamos a pasar a la segunda, a la obra que ganó el segundo lugar en este concurso, y una obra muy significativa porque pertenece a dos artistas que son parte del pueblo tribal afrodescendiente, que fue invitado, o sea, fue incorporado formalmente en esta convocatoria. Y la obra se llama Recordis, pequeño fragmento de un tejido para nombrar. Aquí tenemos presente en este momento tanto a Jocelyn Reyes como a Javier Asenjo, que es la autora de esta obra, que tiene un alto significado, un alto contenido, tanto formal como de contenido, de investigación que está presente esta obra. Así que yo les dejo la palabra también aquí en el mismo punto azul, lo mismo la obra anterior, ustedes tienen toda la información anexa a esta obra. Así que, Jocelyn, Javiera, por favor. Buenas tardes a todas, a todos quienes están en esta transmisión, en esta inauguración. Estoy súper nerviosa, pero... Y contenta a la vez. O sea, es muy significativo que este concurso de artes visuales contemporáneas contemple también al pueblo tribal afrodescendiente. Y desde ahí también, con Javiera, nos quisimos dar la posibilidad de generar una obra que nombrara a, como experiencias vitales de mujeres afrodescendientes y africanas que habitaron en algún momento estos territorios, principalmente la zona central. Y nada, fue un trabajo colaborativo entre Javiera. Yo de oficio soy historiadora
y artesana. Ahí hubo un proceso bien bonito de mi parte de ir conociendo también estas historias que están presentes a partir de documentos coloniales, por lo general juicios donde estas mujeres demandan o son demandadas por distintos casos. Lo otro que también fue algo que estuvo súper presente en nuestras reflexiones y que permitió también gestar esta obra es la noción de temporalidad que tenemos desde una memoria más diaspórica de la diáspora africana en estos territorios, que sabemos que ha sido negada y exterminada por siglos. Entonces, desde ahí también nos dimos la posibilidad de entrar en esta atemporalidad o salirnos más bien de la linealidad de esta temporalidad occidental. Y eso nos llevó también a encontrar mujeres y casos específicos de siglo XVI en adelante, siglo XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, y bueno, y también nos dimos cuenta y nos topamos ahí que hay un montón de prejuicios y patrones también que están súper vinculados al modelo colonial que se siguen repitiendo y que afectan directamente a la diáspora africana. Eso, en lo que es materialidad, quizá la Javi podría contarnos ahí un poquito de cómo fuimos armando esto, que es maravilloso y que está súper vinculado con la tierra y el territorio, y que para nosotras también fue como un renacer de esta memoria, ¿no? Que nos habita, pero que se nos niega a la vez. Sí, buenas tardes a todos, a todas, a todos. Contarles que los procedimientos que nosotras hicimos para crear esta obra toman como referente tradiciones textiles de dos pueblos, del Bogolán, que se realiza en Mali, que es cultura con barro, pero también del pueblo Chipibo, que habita una zona de la Amazonía del Perú, que también usan cultura con barro. Entonces, tomando como referencia estos dos procedimientos que son bastante similares, aunque están muy distantes, nosotras fuimos a conversar y también a buscar el material del barro al humedal de Batacó. Y teñimos una serie de 20 cuerditas de algodón, que son la representación de los cuerpos de estas mujeres que les hablaba, y también junto con esa cuerdita de algodón hay una etiquetita, por decirlo de alguna manera, donde está escrito una síntesis muy muy sintética de estas experiencias vitales que son nombradas en los archivos coloniales. Y luego con un hilo de lino rojo hicimos unir cada uno de estos cuerpos para generar este tejido temporal que se arma cada vez que se monta la obra y se desarma al guardarse, para como una especie de acción ritual, imaginaria, retejer este tejido de la memoria del pueblo afrodescendiente. Eso. Muchas gracias. Muchas gracias, chiquilla. Ahora pasamos a mostrar la obra que obtuvo el tercer lugar, que es Quimtún, la obra de Andrea Quintuyanca, que está acá. Está suspendida en el aire, es una obra que tiene una materialidad de la cestería. Bueno, Andrea, nada mejor que tú expliques la obra. Hola a todas y a todos. Un gusto para mí poder participar de esta muestra y junto a grandes artistas además, así que es un gran honor. Bueno, les cuento, esta obra fue construida a partir del oficio de la cestería,
Yo soy de Puerto Montt, de territorio huilliche, y para mí siempre la cestería ha sido uno de los elementos súper trascendentales en todo mi trabajo, porque son imágenes que siempre me han, y elementos que siempre me han acompañado. Esta obra fue construida con las fibras vegetales de este territorio, que en su forma imita o se parece, intenta parecerse a una pupa. Esto en relación a esta metamorfosis que viven los animales y la naturaleza completa, incluso los seres humanos. Y su nombre, Quintum, es en relación al acto de observar. Cuando observamos, podemos despertar también, y es lo que intento plasmar en esta pieza, despertar esa memoria genética y traer recuerdos. Recuerdos que tenemos del pasado, por así decirlo. Y acercarnos y recordar el territorio, que para mí eso es súper, súper importante. Mencionar además que esta pieza fue construida para ser tocada, para olerla, sentirla. Me gustaría mucho que cuando las condiciones sanitarias lo permitan, las personas se pudieran acercar a ver la obra en sí y que pudieran tocarla presencialmente y experimentar esa sensación que me pasa a mí con la cestería y con las fibras vegetales en general. También mencionar que el oficio de la cestería es relevante en este caso, en esta pieza, porque también quiere poner en valor eso, técnicas, las materialidades y sobre todo el oficio, como ya se los mencioné. Eso. Muchas gracias, Andrea. Aquí tenemos los tres primeros lugares del concurso, como ustedes verán, son tres o cuatro, más bien cuatro creadoras, que son mujeres, y eso hay que relevarlo, no es menor relevarlo, incluso en estos tiempos. Y ahora vamos a pasar a mostrar las 12 obras que ocuparon las menciones honrosas. Por decisión del jurado, en esta oportunidad se concedieron tres menciones de honor, que fueron tres obras que el jurado consideró que estaban en una categoría, fue una mención que no estaba considerada en las bases, pero que el jurado decidió hacerlo así, que por el mérito que tenían, que tienen, se les dio esta mención. Entonces vamos a recorrer acá la sala del tercer piso del Museo de la Memoria. Les recuerdo que este recorrido está abierto, que cualquiera de ustedes lo puede hacer a partir de ahora, de hace un rato atrás que está disponible. Como todos los que conocen el museo, estamos acá en la sala del tercer piso. Acá está el memorial de los detenidos desaparecidos, y acá está la obra de Archivo Azul, que pertenece a Calfuyanca, que pertenece a Daniela Beli Carbullanca. Que es esta obra que está acá, por un tema temporal no pudimos tener en conexión a todos los artistas por un tema tecnológico, pero esperamos cuando se inaugure la exposición poder estar todos presentes. Acá está, si ustedes pinchan acá, está el título de cada una de la cédula de cada una de las obras, y acá en el segundo también está un archivo de texto donde están explicadas cada una de las imágenes que componen esta obra, que es una composición que hace referencia al origen también, al origen del apellido Calfuyanca del artista, que está establecido en la zona de Pichuquén, en la región del Maule. Cada una de las láminas que ustedes ven ahí, que están en la técnica de la sinotipia, una técnica fotográfica que el teñido está precisamente en color azul, hace alusión a distintas etapas de ese proceso de la identidad, de ese proceso de la construcción o reconstrucción de la identidad, vinculada esta vez a un territorio específico, que es el territorio de origen del artista.
Vamos a pasar a la segunda mención de honor del concurso, que está en esta parte del museo, en la obra Kimelun, que significa señalar en Mapuzungún, que es de Gonzalo Castro Colimil. Y Gonzalo ha participado en los concursos, de hecho en el concurso del 2017 fue el ganador de este concurso. Y es una obra conceptual, es una instalación, como ustedes pueden ver, de hecho una instalación física que tiene acá una ruma de madera, es una obra muy contingente, muy, muy, muy política, si se quiere, muy que nos trae directamente a la realidad que se vive hoy en los territorios del sur de Chile. Tiene acá dos archivos visuales, que están acá, una versión en Mapuzungún del texto y otra versión en castellano, ya con imágenes. Una obra que hay que verla, hay que analizarla, reflexionarla con toda la contingencia que tiene y también cuando se pueda recorrerla. Este es un conjunto de metrorruma de madera de eucalipto y también una fotografía alusiva al origen de esta obra, ¿ya? Que es un origen bien, bien, bien concreto, bien, bien, bien puesto en el tiempo, y que también las invitamos cuando los espectadores puedan visitar los archivos, van a entender el contenido final de esta obra, que es muy, muy potente y muy, muy contingente a la vez. Entonces, esas serían las tres, o sea, falta la tercera mención de honor del jurado, que esta obra está montada en este rincón de la sala, también con lo mismo, están en este rincón para permitir verla mejor. La obra de Desvelar las raíces, retrato de mi abuela y su madre, de Lancelot Belaúnde Gómez, un artista que tiene su adscripción oficial, es decir, pues la adscripción de documento administrativa, dice que él pertenece al pueblo aymara del norte de Chile. Pero sin embargo, la obra, evidentemente, nos situamos en una realidad que es bien compleja, que es muy presente en los territorios del norte de Chile, que esta identidad es, no, por así decirlo, compleja y combinadas o mezcladas entre distintos pueblos, porque la obra evidentemente hace alusión a una fotografía, que la instalación, una fotografía que tiene una instalación, que tiene un velo acá, que es la fotografía de la abuela del artista, y que a su vez tiene el retrato de su madre, o sea, la bisabuela del artista, y ellas son mujeres que son afro, son del pueblo afrodescendiente, en este caso de la zona del Valle Azapa, en la región de Arica y Parinacota. Y esta a lo mismo que la obra de Jocelyn y Javiera hace alusión a este acto de velar, de sacar, de correr el velo de estas identidades que han sido doblemente negadas en el ámbito cultural chileno, que es la identidad afro, o de la negritud en este país. O sea que es una obra que hace ilusión evidentemente a la raíz del propio artista, pero a la vez, por extensión, hacen referencia a una identidad que está negada y que muchas personas que caminan habitualmente por las calles, bueno, cuando se podía caminar masivamente, pero a una hora o hoy día, que son gente que desciende de un tronco afrodescendiente en este país, y una identidad que ha sido particularmente negada. Entonces ahora vamos a pasar a dos obras que están ubicadas en la otra entrada que tiene el museo, que están acá, que son ya las menciones honrosas, están ubicadas en esta parte que en la otra entrada que tiene la muestra, que son la zona de los ascensores, ¿ya? Esta obra es,
Tipeñe Huichaquelu, que pertenece a Pablo Lincura Matamala, que es un artista, es una técnica, una pintura al óleo, que es un artista de la zona de Biobío, de Lota, de la comuna de Lota, y hace alusión a un peñi de los tiempos actuales, a la simbiosis de la identidad entre un huichafe, un palife, y también una persona que un joven actual, que viste zapatillas y una polera y jeans, y a la vez la vestimenta mapuche, esta realidad que es tan contingente en el día de hoy, y situada en un camino, en una actitud de levantar las demandas del pueblo mapuche, una imagen que es muy recurrente en el día de hoy. Y la otra obra es la... pertenece a El rito de la Machi, de Eugenia Osana Salas Olave, que es una pintura con técnica mixta, que mezcla pintura y también instalación en distintas técnicas, acá como técnicas de grabado, y también hace alusión al territorio, al mismo territorio, porque acá hay un mapa, que lo mismo que en la obra de la Daniela, hay un mapa que hace alusión a un título de Merced. El título de Merced, como ustedes saben, es el documento que otorgó el Estado chileno a fines del siglo XIX, principios del XX, donde se estableció los retazos de tierra que quedaron en poder del en este caso, del pueblo mapuche, que fueron alrededor de 3.000 títulos de Merced, y este mapa, más que conceptual y físico, hace alusión a ese territorio y a distintos elementos que tienen que ver también con el caso con una machi, con el ritual de la machi en el territorio. Ahora vamos a pasar a las demás obras. Acá tienen un collage de fotografías de todos los artistas que participan de esta muestra. Acá está también otro video performance que pertenece a Cecilia Ormazábal, de Debian. Y es un video de instalación, que como les recuerdo que ustedes lo pueden pinchar ahí, va a aparecer la imagen y lo van a poder ver entero el video, por razones de tiempo no lo podemos hacer ahora. Pero es la invitación que nosotros hacemos, y ahí está la instalación, está lista el montaje para que ustedes también lo puedan escuchar, las personas que lo puedan ver la obra presencialmente. La otra obra que está acá es Jacaña, un sueño en ella. Es una obra de un artista que se define a sí misma como parte del pueblo... del pueblo aymara, pero también del pueblo de Aguita, de una artista en este caso de la región de Valparaíso, y una obra que ocupa técnicas del arte, de las artes visuales, del arte de la imagen, y que hace un recorrido imaginario por todo, desde cordillera a mar en la región de Valparaíso, ¿ya? Que es la región donde reside la artista. Vamos a pasar ahora a la otra obra que está acá, que pertenece a Rodrigo Castro Hueche, Buen Urrupu, ¿ya? Rodrigo Castro Hueche fue ganador también del concurso del año 2018, si no me equivoco, sí, 2018, sí. Esta obra hace una, también hay un juego aquí, una obra que tiene una instalación, un montaje... concreto acá, un cántaro, un cántaro mapuche, un cántaro funerario, ¿no? De estos que se usaban antiguamente, que son producto de las excavaciones arqueológicas, y que a veces incluso los mismos campesinos mapuche los encuentran en sus propios potreros, estas grandes urnas de barro que usaban los antepasados nuestros, los cuifiques, que pertenecen, donde se hacían enterramientos, los segundos enterramientos de las personas. Ya una vez que pasaba un tiempo se volvían a enterrar, en este caso los huesos, hasta que finalmente
como se encuentran la vasija, los contiene finalmente toda esa materialidad y contiene incluso hasta los huesos, y terminan desintegrándose y pasando a ser parte de la tierra. La obra viene acompañada por un video que está acá, y donde se hace una alusión directa también, en el caso de Rodrigo, a su propio origen diaspórico, digamos, como mapuche situado en la ciudad de Santiago, en este caso en la comuna de Maipú. Y de hecho la obra, la vasija, está construida con tierra de su propio patio, de un patio diaspórico, ¿ya? Y también la alusión hace alusión al encontrar esa vasija en la propia tierra, y acá ustedes verán que hay un conjunto de nombres que hacen alusión a los mapuches que han sido asesinados en el último periodo, los últimos periodos de la historia, en los últimos años de la historia. Como ustedes pueden ver, también hay un registro de video que también ustedes lo pueden ver ahí pinchando en ese círculo azul. Y vamos a pasar a la otra obra. Hay una obra que pertenece, que una obra de fotografía que se llama Linaje, que pertenece al artista Mokomá Araki, que pertenece al pueblo Rapa Nui. Y una obra que viene, como todas las demás, viene interesante porque él hace hace como una especie de autocrítica a su propio trabajo anterior, porque él se define como una persona que se ha dedicado a sacar fotos turísticas y a hacer tatuajes también, ¿no? De la cultura Rapa Nui. Entonces lo que hace ahí es como poner en ejercicio la corporalidad de del pueblo de Rapa Nui a través de un desnudo, y en la cual él pone en tela de juicio la propia definición de lo que es ser indígena, por lo que aparece acá en este texto es el artículo segundo de la ley indígena vigente, la 19.253, donde aparece la definición de qué son los indígenas en Chile, la definición administrativa de qué es ser indígena en Chile. Entonces la obra juega con esta tensión entre la definición oficial y la propia definición de la condición Rapa Nui, en este caso, y Adamé, teniendo entre medio la propia autocrítica que hace el autor tanto a la definición oficial y también la propia definición y el ejercicio de esa identidad que él considera que el pueblo Rapa Nui ha puesto en ejercicio, o sea, ha puesto como en el espacio público, es decir, y en ese sentido como la desnudez o el cuerpo pasa a ser como el elemento distintivo de esta identidad pública del pueblo Rapa Nui. Es una obra interesante en su fundamento, en ese sentido, porque por esta suerte de autocrítica que hace. Acá está esta obra, que pertenece a Tranacán Caleupe Lonco, que pertenece a Catalina Pérez Marreal. Es una obra muy conceptual, muy intimista, por así decirlo, muy sutil, digamos. Esta es una composición que está hecha en gráfica sobre, y refiere a una mujer del pueblo Huilliche, que en un momento de la historia, por un tema de servidumbre, digamos, en esa zona de colonización alemana, ella había perdido su apellido, su linaje, y fue inscrita con el nombre de sus patrones, ¿ya? Un apellido alemán, el apellido Winter. Y ella hace el ejercicio posteriormente, ya de mayor, de rescatar su verdadero nombre, ¿eh? Y la obra juega con esta, como esta suerte de velo, también, que también utilizando un ejercicio parecido al de la obra de Lancelot, de develar la identidad de la verdadera identidad de la protagonista, en un ejercicio bastante valiente, ¿no? De rescatar el apellido perdido, el apellido extraviado, el apellido arrebatado, por así, si así se quiere, ¿ya? Y esta acá, la obra es Kutran, que en Mapuzung quiere decir enfermedad. Y es una obra muy, muy, muy intensa, muy, 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 como, no sé cuál cosa, es peligroso la conceptualización cuando uno refiere a obras de arte, pero es una obra que hace alusión a una historia personal del artista,
¿ya? Entonces ella construye, y acá hay un video, está el link para pinchar y rescatarlo. Hace alusión a una situación personal, es una artista que reside acá en la ciudad de Santiago, en la comuna de Quinta de Estación Central, y es un recorrido en un día de su propia condición, como que tiene relación con su condición de salud, y cómo ella juega con los desechos de los remedios de su condición de salud y los transforma en una especie de atuendo que hace referencia a la propia cultura mapuche, en este caso como una referencia a la platería, pero esta es una platería ya reelaborada a partir de los envases de remedio. Entonces es una obra muy fuerte, muy, muy, muy poderosa y que hace alusión a una realidad concreta, real, el mundo real situado en este contexto que habitamos. Creo que esta es como la galería, esta es la salida para allá, y aquí vamos a hacer el recorrido nuevamente. No sé si se me ha olvidado mencionar alguna obra en particular, ¿me lo recuerdan, por favor, Aileen? Las repasó todas las obras, José. Las 15 bueno, obras. Yo no tengo más que invitarles a todos ustedes a hacer este mismo ejercicio, a los artistas también a hacer sus propios circuitos, porque esto está abierto, está el link disponible. Pues cada cual puede hacer nuevamente cada uno de estos circuitos, recorrer la muestra. Le recordamos también que el catálogo de la muestra está disponible también en las páginas web tanto del museo como del ministerio, donde ahí están como la síntesis con fotografía y texto de toda cada una de estas obras. Entonces acá lo vamos a situar acá, ¿ya? Y para terminar, solamente agradecer la gestión, como dije al principio, para esta muestra de artes visuales indígenas y afrodescendientes contemporáneas, avanzar hacia la sala de exposición también es un ejercicio. Nosotros pasamos, como les decía, de un patio o de dos patios, pasamos a una sala. Esa era nuestra aspiración, ¿no? Y porque eso también es un ejercicio de dignificar el oficio, dignificar el arte de las y los artistas indígenas contemporáneos, visualizarlo. Sabemos que este es un campo que está en formación, el campo del arte indígena contemporáneo. Pero este tipo de eventos ayudan también a situar o a dar como conformar ese campo. Este concurso se realiza cada dos años. Este año tenemos una pausa. En una situación normal, lo que habríamos hecho este año es haber hecho extensión, que es una cosa que para nosotros es bien importante, es decir, que los propios artistas ganadores del concurso salieran a las regiones a mostrar y hacer talleres con... hemos hecho una alianza con los CECREA, con los Centros de Creación Artística que tiene el Ministerio en todas las regiones, donde está dirigido eso hacia los niños y adolescentes. Entonces, pudimos hacerlo en una parte en el año 2019, antes que se nos viniera encima la pandemia, pero que tenemos la esperanza de rescatarlo en próximas versiones y el próximo año vamos a inaugurar la quinta versión de este concurso en tanto, ya sea en esta u otra sala de exposiciones, así que agradecer una vez más al Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, a Francisco y a todas las personas que trabajaron en este montaje, especialmente a Pablo Mancilla, que de nuestra subdirección, que trabajó activamente en este montaje, y en conjunto con Sebastián, me parece, el chico que le colaboró. ¿Cómo se llama el...? Con Vilca también. Claro, y las personas del Museo de la Memoria, bueno. y a Lucrecia también, con quien hemos tenido una muy buena comunicación. Y este trabajo en conjunto lo queremos refrendar y darle continuidad en el futuro, con distintas acciones que podamos desarrollar en conjunto entre la subdirección y el Museo de la Memoria, en esta línea que ha inaugurado el museo hace unos años atrás de relevar el tema indígena dentro de su muestra permanente. Así que muchas gracias y una vez más los invito a todas y todos a recorrer la muestra y en espera de poder inaugurarla presencialmente, porque como decía la Andrea,
el arte que también hay que verlo, tocarlo, olerlo. y eso es parte también de lo orgánico que esto conlleva. Así que chaltumay con puche. Feliz, José, muchas gracias por este recorrido. Bueno, José, les recuerdo, es el subdirector nacional de Pueblos Originarios, es además licenciado en Historia del Arte y estuvo a cargo de la curatoría de la muestra que acabamos de ver. Bueno, nuevamente les recuerdo que pueden acceder a este recorrido virtual en los sitios web conectados con lamemoria.cl y también en el sitio de cultura.gob.cl. En ambos sitios, además, pueden descargar el catálogo de las obras y, bueno, las obras audiovisuales, como bien indicó José, están también enlazadas a nuestro canal de YouTube, donde están también disponibles desde hace algún tiempo. Bueno, y en el sitio condenado de, ¿cómo es? Faltó una hora, me dicen. Condenados de la memoria. Ay. Me faltó una hora. Que está en la sala principal, Condenada de la memoria. De Catalina Soto. O sea, me faltó la hora que estaba acá, perdón. Pero nos vamos a. Y que es una obra que la vimos desde el principio, una obra muy, muy importante, muy visible, porque de hecho está en una situación bien, está en un lugar bien, bien importante dentro de esta sala, que está esta parte del museo, perdón. Aquí ya me perdí con tanta tecnología. Condenados de la memoria. Como ustedes pueden ver, son tres vestidos mapuche que pertenecen a tres generaciones distintas de la propia artista, su madre y su abuela, que son vestidos mapuche, en este caso con una técnica de son vestidos que están y no están, porque están como velados, están como suspendidos en el aire y son transparentes. Entonces tiene una materialidad muy especial esta obra, muy especial y una delicadeza impresionante. O sea, le pido disculpas a las chiquillas por uno se pone nervioso con estas cosas, pero están todos los detalles de un cupam con todo el atuendo mapuche, rarihue, rarilonco, trapelacucha, y también tiene un video instalación acá, una performance visual. Esta obra se llama Condenados de la Memoria, de Catalina Soto Curaquio. ¿Ya? Una obra, yo creo que en honor al error que hemos cometido, la vamos a dejar acá esta obra para que todos la puedan ver. O sea, está instalada en esta parte el video porque por la espacialidad que tenía esta parte de la sala. Bueno, nuestras disculpas con la artista son cosas de las transmisiones en vivo. Pero pudimos resarcirlo. Pudimos. Sí, bueno, como menciona José, la obra, además de la instalación, contempla, esto para complementar, contempla una video performance que está también en la pantalla que se puede ver al costado derecho. Bueno, quiero a nombre de la subdirección, agradecemos la participación de todas, de todos, especialmente de las artistas que pudieron acompañarnos el día de hoy, Daniela Catrileo, Jocelyn Reyes, Javier Asenjo, Andrea Quintuyanca, un honor poder compartir con ustedes, aunque sea de esta manera virtual. Esperemos que pronto podamos tener la oportunidad de compartir de manera presencial, cuando la situación sanitaria lo permita. Bueno, esperamos también que este espacio y las obras que pudimos admirar inspiren y fomenten la creación de nuevas obras visuales de artistas indígenas y artistas afrodescendientes. Vamos a finalizar, pero antes también, antes de despedirnos, y invito a quienes están acá ahora en pantalla que también puedan despedirse. Y luego de esta despedida y de desearles buenas noches y agradecer su sintonía,
Me despido, Peucayal, y los dejamos, las dejamos con un registro visual de todas las obras que componen la muestra Ax Renacer con la Tierra 2020. Chaltumay Compuchén. Chaltumay, Peucayal. Que en mi fiu kimun, kawemun.